puedes escucharlo. Entonces, mañana, yo creo que para el día lunes ya va a estar subido el video, ¿no? Ahí en el internet, en el YouTube, Simón. Ahí estamos. Gracias. Cuidado que conozcan a la raza, los que estuvieron tocando, ¿eh? Play, ¿no? Chao, ¿de qué entró? Ahora vamos con la fan. Vamos con la fan. No me quería quedar con las ganas de grabar a la muchachona que está aquí, porque cuando dijeron el nombre, los chavos que están aquí atrás, se escuchó un grito así de ¡ah! Lo mejor, ¿no? Oye, ¿qué onda? Amiga, novia, conocida, fan, o todo junto. Uche, mano. Faltó una, ok. Oye, ¿qué onda? ¿Llevan tiempo conociéndolos? ¿Cuánto tiempo llevan ensayando? ¿Hay algo que nos puedas platicar de la banda? Ya va a comenzar ahorita a las 3 para los que han vivido la vida. Superburro. Sí, claro que sí. Allá, a ver si te miramos allá para volverte a grabar, ¿eh? Dale, bueno, estamos viendo, sale. Ay.
organizaron el torneo de... Organizamos el torneo de Gears of War. ¿Y quién ganó? Pues, ganó un vato. ¿Y dónde anda? ¿Ya se fue o qué? Ya se fue. Puta, mano, peló gallo el vato. Vámonos, hijo. Así es. Chao, pues está bien. Entonces, Sushi and Game presente en el Piquipés, ¿no? Dale. Estamos, ya sabes, 5 de febrero, esquina Ramírez. 5 de febrero, esquina Ignacio Ramírez, al lado de la gotera, ¿va? Local... Local 3. 3, plaza 510. Claro, 510, ahí estamos, ¿no? Al rato te voy a otro volteón. Para el cosplay. Y se me hace raro verte sin cosplay aquí, nos tocó ser ahora parte del staff, ¿no? Así es. Sí, ni modo. A huevo que sí. Dale. Otra juez. ¿Y de quién viene tú de cosplay? Así vas a participar. Achá. No, pero digo en el femenil. No, tampoco. Ah, bueno. Le voy a hacer un close up a los ojos, porque trae unos pupilentes que se me hacen bonitos, ¿no? Con otra juez que me supongo que muchos ya conocen y te manda saludos mi amigo aunque le dé coraje alguna vez. Oye, ¿qué onda? ¿Te tocó ser juez en este evento, no? Sí, pues, sí. Me agrada ser juez. Y obviamente por ser juez tampoco vas a participar, no. ¿No? Y con el pelo de pelirroja, ¿ya le gustó traer lo de pelirroja? Ya, ya. No, nada más una vez más y ya. Ah, bueno, pues ahí estamos, ¿no? El último oficial, porque falta otro más, cosplayero. Me voy a sentar porque ya me cansé. Sí, yo también me canso. Melissa, que no voy a decir ganadora de qué evento fue, porque es una pregunta para escoger ahí al último juez. ¿Qué onda, Melissa? ¿Te tocó ser juez en el evento? O sea que tampoco vas a participar, ¿verdad? Pero me llama mucho la atención el cosplay, ¿no? No te había visto hace ratito. ¿De quién vienes? ¿De qué serie, perdón? Subasa Churi. Ah, Subasa Churi, ahí sí, los que lo conozcan, porque yo no. Ahí estamos, ¿no? Y se ve muy bien, un poco diferente del primer cosplay que usó. Este se ve más completo, fíjate, como más elaborado. Sí. También un close up porque trae pupilentes, o son tus ojos. No, vamos a hacerle un close up ahí a los ojos. Ahí estuvo el close up, ¿no? Entonces, Melissa, gracias. Y el último, ¿qué contestó? ¿Qué pregunta, carnal? ¿Qué pregunta respondiste para ser juez? ¿Cuáles fueron los tres? ¿Y quiénes fueron? A ver. Fue Rey Masa. Ajá. Sí, del Final Fantasy ganó la chava, ¿verdad? Así es, pues ahí estamos. Sí, ganó porque yo también fui juez esa vez. Chamán, a mí se dice que este vato ya tiene complot aquí, no sé por qué. Ganó porque con el background hice una presentación. Sí, cuando le pega el suelo, sí, sí, ya estuvimos grabando, ¿no? Pues ahí estamos, ¿no? Los cinco jueces, gracias, carnal, ahí estamos, para que los watchen. Ultimando detalles aquí en el Freaky Fest y listos para empezar con el evento. De cosplay de hombres. Aventuras de Maca y tu compañero Soul, que
la convertiste en una guadaña mortal junto con Death the Kid, Black Star y tus armas inmortales. Ahora con nosotros, Kevin Kennedy, que viene de Chaoran Lee. De Takura Card Captor. Permítame tantito. Se pasó por el canal 5. Trata sobre la chica Sakura que intenta recolectar las cartas Cloud para poder recuperar el orden del mundo. Ahora con nosotros Héctor Elia Melé, que viene de Fey Long. Es lo que estoy viendo ya. Esperando a que los jueces se evalúen, permítanos tantito. Azueta Vega, que viene de Toby, de la serie Naruto Shippuden. También conocido como el Hombre Araña. Abusa de la serie de Naruto.